bienvenidos a tu programa Voces del Temazcal, un espacio cultural dedicado a la danza, a la gastronomía, a la artesanía, así como entrevistas especiales con grandes maestros del arte. Voces del Temazcal, en un momento comienza. No. Y bueno, amigos, vamos a continuar con esta cobertura. Ahora les vamos a llevar, compañeros, lo que se vivió en la mañana y en la tarde, que es la visita de la Virgen de Zapopan aquí en Fiestas de Octubre y los danzantes que estuvieron alrededor de esta ceremonia maravilloso, y se los vamos a llevar en exclusiva, Mabel. Claro que sí, así es de que no se vayan, porque no nada más pues aquí en el auditorio es pura pachanga, es pura fiesta. También tenemos en la parte de afuera, hay que mencionarlo, Mauricio, a todos los comerciantes, a todas las personas que se les da esta oportunidad para venir, y todas las personas que traen sus productos nuevos, sí, elaborados por ellos mismos. Así es de que esta es una de las grandes sorpresas que nos tiene siempre aquí en el auditorio en Fiestas de Octubre. Y pues bueno, tienen que venir a visitar todos y cada uno de los pasillos de este magnífico auditorio Benito Juárez. Tere, también vamos a... Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza en este día 1, primer día de Fiestas de Octubre. Y bueno, previo a la inauguración oficial, que en un ratito les tendremos toda la información, aquí en Fiestas de Octubre ya empezaron pues estas clásicas danzas que año con año se desenvuelven en este lugar, pues con un ambiente prehispánico, un ambiente para también iniciar la ceremonia bien. Y bueno, esta es una probadita de lo que se está viviendo en la previa de la inauguración hoy, en el primer día de Fiestas de Octubre. Estamos observando otro ángulo más de lo que se está viviendo en esta explanada de Fiestas de Octubre. Estamos viendo a estos danzantes que están representando una danza prehispánica. Y bueno, encontramos una diversidad de atuendos, así también como de colorido, y obviamente no puede faltar el altar con el copal. Y sin duda alguna, pues esto es una fiesta, ¿no? Una fiesta en donde niños, jóvenes, mujeres, todos están en esta ya tradicional reunión de todos los años aquí en Fiestas de Octubre para poder llevar a cabo esta gran danza que se lleva a cabo aquí en la explanada de Fiestas de Octubre. Estamos llevándoles imágenes totalmente en vivo de cómo se está llevando en esta explanada esta danza prehispánica. Se lo narro para la gente de la radio. Nos encontramos en la entrada de Fiestas de Octubre, en donde sin duda alguna ya es una tradición encontrar a esta multitud de danzantes año con año aquí en Fiestas de Octubre. Hoy, por cierto, el día de hoy vamos a tener a la Recodo en unos instantes más. La inauguración también la tendremos. Estamos completamente en vivo llevándoles esta sincronía, esta crónica de lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Y bueno, el clima está siendo agradable, nublado, y un estupendo momento para que la gente se integre junto con todos los que están desarrollándose aquí en Fiestas de Octubre. Estamos viendo estos coloridos, una diversidad de danzantes de diversas índoles, etnias, y bueno, representando este gran atuendo, esta gran gala. Y esta es una probadita de lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Y bueno, a mis espaldas aquí tenemos obviamente el colorido, el emblemático imagen de Fiestas de Octubre. Con esto y más regresamos a controles desde el otro lado, aquí en la explanada en Fiestas de Octubre. Bueno, continuamos en esta cobertura especial aquí en Fiestas de Octubre. Estamos observando el recorrido de los danzantes aquí en Fiestas de Octubre.
este recorrido que se hace todos los años. Este recorrido que sirve para la buena vibra, para iniciar bien el evento. Lo estamos viviendo aquí pues, completamente en vivo. Algo de lo que parte de la previa antes de la ceremonia aquí en Fiestas de Octubre. Niños, mujeres, personas de la tercera edad se congregan cada año para poder realizar esta ya tradicional día de abrir con una danza prehispánica. Se recorre la danza a lo largo y ancho de las Fiestas de Octubre en este recorrido, y hay amenaza de lluvia, por cierto, el día de hoy aquí en Fiestas de Octubre. El primer día hay amenaza de lluvia. Continuamos aquí llevándoles enfrente de los locatarios. En esta plancha principal es donde se están situando estos danzantes que año con año deleitan al público en general con esta singular ritual. Aquí vemos el copal, vemos el ritual que se está llevando a cabo para abrir la buena vibra. El copal, estamos observando, estamos continuando en conjunto con ustedes. Gracias que nos acompañan completamente en vivo aquí en Grupo Medios Mendoza, que están llevando a cabo todo lo que se está viviendo en Fiestas de Octubre. Vamos a acompañarlos un poco, parte ya de lo que es la tradición en Fiestas de Octubre. Aquí nos encontramos en el ingreso del auditorio Benito Juárez, y en este preciso momento este contingente de danzantes están girando hacia la derecha a recorrer todos los locatarios, los locales. Allá al fondo podemos observar la Casa del Horror, y bueno, le van a dar la vuelta a todo el área de Fiestas de Octubre, especialmente donde se encuentran los locatarios, en esta ya tradicional sesión previa antes de la apertura. Este es el preparativo, sin duda alguna, este es el preparativo para abrir abrir este ritual que sirve para que todo el evento funcione, abrir los portales de buena vibra, entre otras. Continuamos recorriendo, estamos acompañando a este contingente. Usted nos acaba de sintonizar en la radio, o bien que nos está observando nuestro canal de televisión. Estamos completamente en vivo aquí en las Fiestas de Octubre, llevándoles esta sensación de lo que se está viviendo hoy aquí en Fiestas de Octubre. Continuamos acompañando a este contingente de danzantes que están aquí en Fiestas de Octubre. Están a lo largo y ancho de lo que es el pasillo, uno de los pasillos que alrededor podremos encontrar una diversidad de productos. Vamos a tratar de llevarles ante ustedes estas imágenes de lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Todo el público aquí presente disfrutándolos, observándolos. Y bueno, aquí les estamos llevando algo de lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Continúa a lo largo y ancho del pasillo, uno de los pasillos laterales del Auditorio Benito Juárez, en donde a lo largo y ancho está dando a cabo esta danza que se está llevando a cabo a lo largo y ancho de ya este pasillo principal. Los locatarios observando, los locatarios grabando, el público en general acompañando aquí a todos los danzantes aquí en Fiestas de Octubre. Vamos a tratar de llevarles ante ustedes, voy a dar un cameo de cómo se está viviendo esto aquí. Vamos a tratar
No sé si ahorita sea muy prematuro, pero vamos a tratar de entrevistar a alguien de los que está ahorita precisamente. A lo mejor ahorita es un poco prematuro, pero vamos a tratar de llevarles a ustedes lo que se está palpitando, viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Los tapatíos felices, los tapatíos aquí disfrutando el primer día de actividades de Fiestas de Octubre. Esto es lo que se está llevando entre el día 1 y el día 2 de octubre. El primer día y el segundo día de Fiestas de Octubre. Hay que comentar que Fiestas de Octubre arranca el 3 de octubre, el 4, y bueno, aquí estamos continuando caminando. Estamos escuchando las órdenes de lo que se está manejando. Vamos a tratar de recorrer un poco de lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Escuchamos a los danzantes que se encuentran de alguna manera. Ahorita vamos a tratar de observar qué es todo lo que se está viviendo. Estamos con diferentes atuendos, diferentes tipos de trajes, algunos más coloridos. Se está llevando a cabo. Este es el color de cómo se están viviendo esta inauguración de Fiestas de Octubre aquí en Guadalajara. Recordar que Fiestas de Octubre estará durante todo el mes, precisamente de octubre hasta el 4 de noviembre, y que no solamente son los artistas, no solamente es el palenque, sino que hay otras actividades muy amenas que se pueden observar y vivir aquí en este gran evento, que ya es un evento tanto cultural como de espectáculos, donde se congrega un gran derrame económica también, pero sin duda alguna que tiene muchas actividades para que la gente pueda estar disfrutando. Estamos acompañando este contingente de danzantes, continuamos con ellos, están recorriendo pues a lo largo de todos los pasillos que se están, todos los pasillos de aquí de Fiestas de Octubre. Bueno, va dando las órdenes. Ahí está dando las indicaciones. Estamos viviendo niños también vienen a danzar, gente adulta de la tercera edad, jóvenes, muchos jóvenes. Y bueno, esto es una fiesta, estamos acompañándolos en este recorrido que están realizando a lo largo y ancho de Fiestas de Octubre. Están recorriendo todos los corredores alrededores del ingreso del Auditorio Benito Juárez. Aquí es donde está el clímax del recorrido. Vamos a llevarlo ante ustedes. Bien. Aquí está. Estamos escuchando los tambores. Y bueno, estamos acompañándolos. Maravilloso lo que está viviéndose aquí en Fiestas de Octubre. El ambiente inmejorable. Aquí es el área de alimentos, precisamente. Ya llegamos al área de los comestibles. Aquí es donde se encuentran los restaurantes, bueno, las fondas, los locatarios que venden alimentos. Y ya llegamos a este punto de lo que es el Auditorio Benito Juárez. Escuchamos retumbar una y otra vez los tambores. El ánimo al mil. Escuchamos los cánticos que le dan vida a este ya tradicional recorrido. Vamos a continuar llevándoles. Aquí tenemos. Bueno, aquí están. Aquí se están concentrando nuevamente. Escuchamos los tambores. Impresionante todo lo que se está viviendo, y esto que todavía es la previa antes de la inauguración oficial.
Así que ya llegamos a este punto en donde se han detenido un poco, están dando algunas órdenes, en dando indicaciones de que se puedan reorganizar y acomodarse para poder seguir en esta danza. Y como vuelvo a repetir, vemos niños, mujeres, todo lo que estamos, ¡ay! Ya estamos siendo parte del recorrido también. Bueno, aquí tenemos, continuamos observando. Ahora nos estamos trasladando al lado derecho y es ahí donde continúa el recorrido. Maravilloso, es una fiesta maravillosa la que estamos viviendo hoy aquí en Fiestas de Octubre. Bueno, estamos viendo algunos de los compañeros que están siendo partícipes de esta maravillosa danza. Algunos de los que ya se quedaron. Vamos a continuar. Ya estamos por darle la vuelta completa aquí al auditorio. Ya estamos en la sección de los juegos mecánicos. Estamos en esta explanada donde se encuentran los juegos mecánicos muy tradicionales en Fiestas de Octubre. Esta es en la parte trasera del auditorio donde regularmente se colocan los juegos mecánicos, las montañas rusas, que por cierto este año se comentó que iba a haber algo, unas atracciones nuevas y diferentes. Hasta este punto están llegando también ellos, los danzantes que ya anteriormente han estado recorriendo significativamente este gran recorrido. Y bueno, les estamos llevando todo el color, todo el recorrido en esta cobertura especial por parte del Grupo Medio Mendoza. Estamos ya, como lo voy a repetir para la gente de la radio, para la gente que me está viendo el canal televisión, estamos en Fiestas de Octubre, estamos en el área de los juegos mecánicos, en esta parte trasera del auditorio Benito Juárez, en donde no tengo el dato, pero me imagino que son como alrededor de unos 200 personas danzando, sin afán de equivocarme. Están dando un maravilloso espectáculo y también una muy grata celebración prehispánica y tradición cultural de México aquí en Fiestas de Octubre. Esta danza es tradicional de todos los años, ya es una tradición que se esté llevando a cabo, son familias enteras que se dedican a realizar este tipo de recorrido. Y bueno, pues continuamos aquí con esta. Estamos aquí en los juegos mecánicos y continuamos con el recorrido. Aquí tenemos una de las montañas rusas, una de las atracciones de aquí de Fiestas de Octubre. Aquí, por cierto, para la gente de la radio se los comento, nublado se ve el día de hoy, nublado, esperemos que el clima nos esté respetando. Y bueno, hay amenaza de lluvia, vamos a ver, ahí tenemos al fondo una de las montañas rusas que tenemos aquí, que se tienen aquí en Fiestas de Octubre. Continuamos acompañando a este contingente de danzantes, el cual ahora se están deteniendo un poco y están continuando con el recorrido. Maravilloso lo que estamos viviendo, disfrutando. Se retoma otra vez. Bueno, se continúa. Estamos, vamos a tratar de buscar un mejor ángulo para todos ustedes. Aquí, por cierto, estamos en el área donde ingresa la prensa, precisamente, que es esta área. De hecho, aquí se encuentra la rampa para las ruedas de prensa. Se los voy a mostrar. Ahorita en un camión rapidísimo allá en el fondo. Y bueno, aquí está, ahí es por donde entra la prensa.
Y bueno, vamos a continuar acompañando a los danzantes. Vamos a continuar acompañándolos en este recorrido maravilloso. Hay una pequeña pausa, que es una de las pausas para reorganizarse. Están continuando sonando los tambores, continúan. Y estamos ya en este recorrido. Esta pequeñita que también está aquí en la danza. Y bueno, continuamos con este recorrido maratónico, diría yo, alrededor de todo el auditorio de Benito Juárez, a través del corredor de los locatarios. Esta sección también es una sección de alimentos también. Aquí se vive una pausa. Se vive una pausa y continúa caminando de alguna manera. Bueno, aquí encontramos, nos encontramos en el área de alimentos, entre otras cosas. Ya visitaremos esta sección para llevarles el cameo. Hasta aquí estamos viviendo para la gente de la radio, de la televisión, que nos están recientemente entrando al aire. Pues estamos viviendo junto con ustedes este recorrido de los danzantes aquí en Fiestas de Octubre, previa a la inauguración. Ahí ya estamos dando al lado izquierdo junto con ellos. Están invitando a que tienen que avanzar. Están invitando a que continúen formando las filas, que no se organizándose. Están formando otra vez esa fila para continuar. Y bueno, a ver, hay que mencionarlo, está nublado el asunto. Vamos a ver si el clima nos respeta un poco, porque si se ve un poco nublado. Vamos a ver en qué para. Por el momento continuamos con el recorrido. Por el momento continuamos viviendo este recorrido con esta maravillosa grupo de, como les vuelvo a comentar, no tengo el número exacto, pero sí me atrevo a asegurar que son alrededor de unos 200 o tal vez más danzantes los que se encuentran congregados. Ahorita preguntaré bien la información, pero sí son un gran número de personas las que se están situando aquí en Fiestas de Octubre. Y bueno, continuamos en este recorrido. Ahora estamos en otra área de los locatarios, continuando con este recorrido, acompañando a los danzantes. Maravilloso esta primera experiencia que le estamos llevando a ustedes en esta cobertura completísima que les vamos a estar preparando todos los días con lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Continuamos aquí el recorrido espectacular, un recorrido que no cesa, un recorrido que de alguna manera se está situando en dos carriles, aquí a lo largo y ancho de Fiestas de Octubre, todo alrededor del auditorio Benito Juárez. Sí, estamos continuando llevándoles a todos ustedes, compañeros que, la verdad, no he visto hasta el momento compañeros de medios de comunicación que estén cubriendo aquí este recorrido. Pero la verdad, vale la pena, más allá de los artistas, vuelvo a insistir, más allá de todo lo que muestra Fiestas de Octubre, esta parte también es muy simbólica, muy importante, y obviamente las familias tapatías lo están disfrutando. Acá continuamos, ya estamos a punto de llegar al punto de encuentros, supongo yo que vamos a volver a la explanada principal. Se escuchan los tambores, resuenan los tambores. Y bueno, hay una pequeña pausa. Una pequeña pausa para reacomodarse, reconfigurar el recorrido. Estamos llegando ya a lo que es la entrada principal. Retumban nuevamente los tambores, dándole pie a que continúe este recorrido que se está llevando aquí en Fiestas de Octubre. Estamos llevándoles, muy bien, maravilloso.
todo lo que se está viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Vamos tomamos el lado izquierdo de esta avenida, ya estamos a punto de retornar al punto de encuentro donde partimos, a la explanada principal, en donde sin duda alguna será el clímax de este gran recorrido que estamos llevándole ante ustedes. Bien, aquí estamos llevando los peques felices. Yo ahorita vislumbro a varios pequeñitos contentísimos. Contentos, aquí vemos algunos muy contentos, disfrutando el recorrido, disfrutando de esta danza, disfrutando de las tradiciones mexicanas. Que qué bueno que no se pierden, qué bueno que se sigue dando esta apertura. Ya llegamos a la explanada. Estamos llegando ya a esta maravillosa explanada. Se están colocando para llevar a cabo un recorrido. Vamos a caminar un poco. Ya nos encontramos en la explanada principal, al punto donde partimos aquí en la explanada principal de Fiestas de Octubre, enfrente del Auditorio Benito Juárez. Y aquí está la Virgen de Zapopan. La Virgen de Zapopan, la cual el señor Esteban está sujetando, que fue uno de los motivos por el cual se realizó esta danza. Y bueno, aquí tenemos a la Virgen de Zapopan, la cual de alguna manera, hermanos del señor Esteban, así como encargados, lo están colocando hacia la patrona. La Virgen de Zapopan se encuentra aquí. Estamos viendo el copal, que va a ser colocada la Virgen de Zapopan, el señor Esteban, que es el director y también persona lo está llevando ante el copal, los tambores. Se está llevando a cabo este recorrido que hizo la Virgen de Zapopan aquí en Fiestas de Octubre. Aquí lo tenemos. Sí, lo estamos llevando, estamos viendo cómo están siendo colocados. Y bueno, gracias. Estamos llevando ante ustedes en vivo, como también es tradicional, la Virgen de Zapopan aquí en Fiestas de Octubre, un evento religioso, cultural. Y bueno, estamos llevando ante ustedes. Aquí están varios medios de comunicación presentes. Y bueno, estamos llevándoles estas imágenes en vivo. Están pasando, están pidiendo a los medios que tomen la fotografía en Fiestas de Octubre, en este ya tradicional visita que realiza también personal también del Arzobispado de Zapopan está presente. Sin duda alguna, la patrona, en un contexto religioso, cultural, presente también aquí en Fiestas de Octubre. Así se está llevando a cabo. Están pidiéndole una fotografía para los medios. Ahí lo tenemos. Maravilloso lo que estamos viviendo aquí en Fiestas de Octubre. Así que día 1 como huevos cartoon, no sé cómo lleguemos al día 31. Vamos con ello y regresamos. Ya regresa Voces de Temazcal. No. Punto Cultural FM. Somos tu radio. Amigos, super amigos,
aquí corriendo, porque ¿qué creen, super amigos de Guadalajara? Ya se acerca el 5 de octubre, y sí, este 5 de octubre nos vemos en Guadalajara, en las fiestas de octubre. Ahí nos vemos para cotorrear y disfrutar con mi super amigo Omar Alonso y su servidora, super amigos. Yo ya voy preparada porque hasta ganas de tomar me dieron Guadalajara. Allá nos vemos en el foro principal, su amiga La Chupitos, besotes, se lo lavan. ¡Vámonos! Hola queridos amigos, soy Omar Alonso, la voz de las estrellas, y quiero invitarte para este 5 de octubre, sábado 5 de octubre a las 8 de la noche en el foro principal del Auditorio Benito Juárez. Fiestas de octubre, no faltes, ahí te espero. Invitamos este 15 de octubre al inesperado tour de Pandora y Flans dentro del foro principal. ¿En dónde? En Fiestas de Octubre 2024. La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y Grupo Medios Mendoza invitan. Fiestas de Octubre 2024. Tradición que nos llena de orgullo. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! En un momento regresa Voces del Temazcal. No. Y Tere, también vamos a vivir la inauguración que estuvo el gobernador Enrique Alfaro. También estuvo Esteban, que es uno de los coordinadores de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco. Y bueno, vamos a disfrutar también ese fragmento, que obviamente pues sí hubo un poquito de caos con los compañeros de medios. Hay que mencionar, a mí me hicieron más sándwich. Y para que a mí me hagan sándwich, está cañón, si yo soy equipo compacto, Tere. Así es, así nos hicieron compactitos a todos, a Petit. Así es, pueden disfrutar este video. Aparte, pues estuvo desde la explanada del auditorio, estuvieron regalando lo que fue pelotas, bolsitas sí, de aquí, de sí, lo sí. Que es la marca Guadalajara, Guadalajara. Y obviamente, pues los niños y las personas que estuvieron aquí presenciando este inicio, la verdad lo disfrutaron mucho y aparte, pues se ganaron un premio. Bueno, pues vamos a verlo y también el video promocional de Fiestas de Octubre de la inauguración. Vamos con ello y retornamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos completamente en vivo desde Fiestas de Octubre, aquí en esta cobertura especial de Grupo Medios Mendoza. Hace unos instantes acabamos de ver el recorrido que realizaron estos maravillosos danzantes con motivo de la visita de la Virgen de Zapopan aquí en Fiestas de Octubre. La Virgen de Zapopan está situada enfrente de la explanada. ¿Sí? Vamos a llevarles a ustedes estas imágenes. Y bueno, ahí la tenemos. Y bueno, hay una enorme fila para poder acercarse un poco con la Virgen de Zapopan y poder de alguna manera saludarla, hacer una reverencia, estar cerca de ella. Una enorme fila que se ha situado aquí en Fiestas de Octubre para poder acercarse un poco con la Virgen de Zapopan, que ya está colocada enfrente del Auditorio Benito Juárez, enfrente de aquí de Fiestas de Octubre. Un mar de personas formadas hasta el fondo del auditorio esperando su turno para poder estar cerca de poder una reverencia, una plegaria, estar cerca de la Virgen de Zapopan. Aquí nos encontramos enfrente de lo que es todo el personal, la gente que está acercando de Zapopan, de alguna manera los tambores retumban, de alguna manera, y bueno, se hacen presentes. Y bueno, es lo que
es lo que se vive aquí en fiestas de octubre con la visita de la Virgen de Zapopan. Y bueno, mientras tanto, la fila va avanzando y cada quien toma un instante para hacer su rezo, hacer sus respetos. Continúan este grupo de danzantes alrededor de la Virgen de Zapopan, danzando, continuando con este espectáculo. ¿Sí? Bueno, estamos aquí completamente en vivo con el gobernador del estado de Jalisco haciendo este recorrido. Estamos viendo con este maravilloso recorrido. Estamos viendo cómo el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, está recorriendo las instalaciones de... Vamos siguiendo. También estamos siguiendo a el señor... Esteban, así como el gobernador del estado de Jalisco, así también como todos los medios de comunicación están aquí presentes haciendo la labor periodística de tratar de cubrir. A ver, es una tierra de tradiciones. A fiestas de octubre, tradición que nos llena de orgullo. Y ya regresamos completamente en vivo en esta cobertura especial por parte de Grupo Medios Mendoza. Qué agasajo escuchar la banda del Recodo. Entonces, pues qué mejor que para comenzar así este agasajo de fiestas de octubre 2024, porque todos los días trataremos de estarles llevando hasta su casita todos los pormenores. Pues vamos a vivir lo que aconteció en el auditorio Benito Juárez. Pues ellos fueron la apertura de fiestas de octubre, Tere. Así es, recuerden, el primero de 32 días de pura fiesta, de pura música y de pura emoción. Vamos con ello y regresamos. Vamos a
estamos llegando al final de esta cobertura especial. Maravilloso disfrutar a la banda del Recodo, Mabel. Claro que sí, las canciones ya bailamos, ya cantamos, ya sufrimos, ya nos reímos y bueno, ¿qué más les decimos? Como lo dijo Mauricio, la primera agrupación que se presenta el día de hoy y pues bueno, nosotros felices y encantados de estar aquí, Mauricio. Así es, Tere, pues despedirnos, pero mañana seguirá otro día más. Mañana estará La Chupitos, que ya vamos a ver también el comercial, y Omar Alonso, y el día 15 el artista sorpresa Flans y Pandora, Tere. Así es, no se la pueden perder, una noche muy ochentera para que disfrutemos todas estas mujeres que cantamos en un bazar. Así es, pues vámonos y hasta la próxima. Este fue tu programa Voces del Temazcal. Los esperamos en la siguiente emisión radiofónica. No.